Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo video donde les contaré del nacimiento del hijo de Yildiz y de Halid. Halid Khan, así lo ha decidido llamar Yildiz a su hijo. Esto, sin duda alguna, en nombre de su padre. Pero lo que nos llama mucho la atención es que, sin duda alguna, hay una persona que no le interesa para nada el nacimiento de esta criatura. Y es Aja Sajika. Sajika que está convencida en que no quiere de que esta criatura nazca, pues se interpone entre ella y Halid. Sin duda alguna, esto podría ocasionar mucho problema debido a que Halid, al tener a este bebé, pues podría darle mucha más importancia a Yildiz y sin duda alguna, quizás hasta ni aceptar casarse con ella. Esto le ha podido ocasionar problemas a Sajika, quien intenta por todos los medios posibles realmente hacer de que Yildiz no pueda tener esta criatura cerca de Halid, ni que se pueda comprobar que es de él. A lo que podemos ver que Yildiz está acompañada de Ender. Ender, quien ha preparado todo para poder ayudar a Yildiz a traer a este niño al mundo, debido a que esta es la salvación de ellas dos. Podemos ver que por parte de Halid realmente prefiere mantenerse alejado de lo que pueda pasar con Sajika y también con Yildiz. Trata de mantener a Sajika un poco neutralizada a pesar de que ella intenta por todos los medios posibles mantener a Halid ocupado para que éste no haga nada por Yildiz. Yildiz, después de hablar con Ender, ella ha decidido que tiene que tener a su hijo, por lo que ella quiere molestar a Halid y empieza a fingir que tiene unos dolores. Algo que no es para nada cierto, debido a que Yildiz aún le faltan días para que tenga su hijo. Sin duda esto lo hace para poder mantener toda la energía ocupada y que Halid realmente esté con ella. Mientras tanto, Ender asegura que el nacimiento de esta criatura será la salvación de ellas. Por lo que podemos ver que Yildiz, una vez en la que se encuentra en su casa y ya le es avisado a Halid que su hijo nacerá pronto, pues sin duda alguna esta celebra. Aysel es la que está más pendiente de ella y la ayuda, mientras que Halid se encontraba tomando el desayuno con Sajika. Y de verdad, esto le causa mucha molestia a Sajika una vez en que Halid decide que quiere ir a ver que realmente todo esté bien con Yildiz. Sajika se molesta. Mientras que esto sucede, lo que podemos ver es que Yildiz recibe a Halid en casa. Este llega y la encuentra acostada. Se preocupa, le pregunta por qué lo esperó y no fue de una vez al hospital. Mientras que van al hospital, lo que vemos es que Yildiz quiere mantenerse alejada de Sajika. Esta sabe muy bien que Sajika sería capaz de hacer de todo para poder hacer de que Halid se deshaga de ella de una vez por todas. Por lo que podemos ver que esto ha traído muchos problemas para Yildiz. Vemos que al llegar al hospital, Sajika llama de una vez a su compañero y le cuenta que debe de venir lo más pronto al hospital debido a que ya Yildiz dará a luz a esta criatura. Mientras que esto pasa, lo que podemos ver es que Halid lo único que hace es estar pendiente y de mencionar constantemente lo de la prueba de ADN. Mientras que Sajika, lo que vemos es que una vez que está allí observa la presencia de Ender y de Kaner, así que habla con Halid y le cuenta de que Ender y Kaner están muy interesados en la prueba de ADN. Algo que hace que Halid automáticamente empiece a desconfiar de Yildiz y a reclamarle por lo que está haciendo, debido a que han comprobado de que no tiene ningún tipo de contracciones. Sajika, una vez de que comprueban de que Yildiz está bien, tienen que regresar nuevamente a casa. Mientras tanto, Ender le asegura a Kaner y a todos de que realmente hay que estar seguros de que el hijo que espera Yildiz sea de Halid. Yildiz dice que la ofende, pues ella asegura que nunca ha estado con nadie más que no sea Halid.
Mientras que Yildiz regresa a casa y todos muy molestos por lo que ella hizo, Yildiz va a la oficina de Halit e intenta hablar con él. Halit le deja claro lo obstinado que lo tiene sobre la situación y sobre lo que hace. Yildiz asegura de que para ella va a ser muy difícil tener a su hijo en esta casa, debido a que su hijo podría correr peligro por todo lo que ha pasado alrededor suyo. Halit asegura a Yildiz que nada le pasará a ella y al niño si ella está diciendo la verdad. Al día siguiente ha llegado a la mansión la madre de Yildiz y Yildiz se pone muy feliz ya que le han podido comprar ropa al bebé. Mientras que el gran día llega y lo que podemos ver es que Yildiz está muy contenta porque traerá a su hijo al mundo. Lo que vemos es que mientras que está ahí y el niño lo traen, ya es el nacimiento de Halit Khan. Vemos que en ese momento también Halit recibe la prueba de ADN del niño que acaba de nacer. Y esta prueba de ADN sale negativa. Quiere decir que Halit no es el hijo de Yildiz, no es el hijo de Halit. Por lo que esto hace que se moleste. Yildiz le pide la presencia de Ender. Ender revisa todo en el laboratorio y se dan cuenta de que las pruebas estuvieron bien. Realmente el niño sí no es hijo de Halit. Mientras lo que habíamos visto era que había contratado una enfermera, Sajika, y había intercambiado a los bebés. Mientras que esto terrible pasa, lo que podemos ver es que Yildiz, muy preocupada, le asegura a Ender de que eso es un error y de que el hijo que ella tuvo realmente sí es de Halit. Pero Ender incluso tampoco le cree. Asegura a Yildiz de que ella lo único que hizo fue mentirlos y utilizarlas. Ella se va muy molesta y le dice que no puede seguir perdiendo su tiempo debido a que la vida de su hijo Erin es la que está corriendo peligro. Mientras que todo esto pasa y sin duda alguna Ender está muy preocupada y ahora sin posibilidades de comprobar de que ese hijo sea de Halit, realmente Halit se encuentra destrozado porque al parecer pensó de que ese niño pudiera ser de él. Todos en la mansión escuchan la noticia que es traída por Halit y ahora más que nunca Halit tiene la ventaja de solicitar el divorcio y de que sea obligatorio que se lo tengan que dar. Debido a que ya con lo que puede interponer diciendo que ella lo engañó y que ahora tiene pruebas porque tiene un hijo de otro hombre, pues sencillamente le darían el divorcio de inmediato. Esto lo hace feliz porque se podrá casar con Sajika lo más pronto posible.